Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Mellizas en Casa, espero que se encuentren muy bien. Hoy empezamos el día un poco frío acá en la ciudad, ha llovido estos días, entonces vamos a preparar el desayuno, algo muy sencillo, arepitas asadas con juguito de naranja, huevitos con jamón y sal. Y como dice el título del video, hoy vamos a hacer la revelación de género. Hay un nuevo integrante en la familia, pero no soy yo. Es mi sobrina que va a tener bebé, entonces acompáñenme a arreglarme para la noche hacer la celebración. Bueno, ya se ha quedado el desayuno de hoy, algo muy simple, huevitos con jamón, arepita, juguito de naranja y como las mellizas acabaron de tomar tetero, les estoy preparando huevos fritos y acá una manzanita para hacerle con papicha. Entonces apenas desayunemos nosotros, siguen ellas. Y así quedan los huevos tibios, se los doy de esta forma porque es que duros no les gustan ni fritos ni nada, eso de pronto es por la textura. Así es de la única forma que ella se come los huevos. A veces se los doy tortilla y se les doy el pedazo. María Camila se lo come toda, pero Ana Lucía no, ella lo que hace se pone a jugar, entonces prefiero darle el huevito de esta forma que sé que se lo van a comer todo y les va a alimentar. Bueno, y después de hacer todos los deberes de la casa, todo el oficio, ahora pues me voy a arreglar yo. Quería contarles que alguna vez yo me hice una queratina muy famosa aquí en de mi país. A muchos les ha funcionado, pero pues a mí no. A mí me maltrató mucho, mucho el cabello. En ese tiempo yo tenía el cabello súper largo y me lo corté bastante cortico, o sea, casi que por encima del hombro. Y a mí lo único que, la verdad, me sirvió aparte de haberme cortado el cabello, porque de verdad me lo quemó y me lo maltrató mucho, fue esta marca que ven acá, se llama Olaplex. No les estoy haciendo publicidad porque no me están pagando por ello, pero lo considero que es una marca y unos productos excelentes. O sea, de verdad me recuperaron mucho el cabello y son muy buenos. Esos productos vienen clasificados en números y bueno, dependiendo tú lo que necesites o quieras tener, vas comprando. Yo tengo casi que la mayoría y me han funcionado excelente, son muy buenos. Bueno, después de este aviso parroquial, ahora sí, vamos a... Mira, acá me voy a aplicar el aceite después de plancharme el cabello, que también es muy bueno. Ahora sí, después de arreglarme, haberme planchado el cabello, me hago lo que es el skincare para poderme maquillar. Y mientras me hago el skincare y me maquillo, les voy a contar otra pequeña historia. Empiezo primero con el suero. Bueno, resulta que cuando antes de pandemia yo era una de las que me maquillaba todos los días. Un día que yo no me maquillara me sentía súper rara. Después de la pandemia, bueno, pues no sé, todo cambió. Y la verdad que ahora me maquillo estrictamente lo necesario. O sea, cuando voy a salir a algún lado, alguna celebración, alguna reunión. De lo contrario, pues si voy a estar aquí en la casa, no veo la necesidad.
como esta noche vamos a tener la reunión familiar, pues aprovecho y me voy a maquillar. Entonces, el skincare sí es todos los días. Bueno, hay un día que otro que no me lo hago, pero pues es cuestión de, porque no me queda tiempo, cuestión de olvido. Después de aplicarme la hidratante, después de aplicarme el suero, sigue la hidratante, que es a base de vitamina C. Y después me aplico el bloqueador solar. Este viene como en crema, que es súper bonito. Parece que fuera una base, viene a color y es muy, muy bueno. Después de eso, me empiezo a maquillar. Bueno, primero quiero que me disculpen por mi voz, estoy un poco pues agripada acá, todos en la casa estamos agripados y ya estamos como en la fase final. Bueno, mi rutina de maquillaje también cambió porque, bueno, antes me maquillaba súper bien, todos los días me aplicaba que el delineador, que el iluminador, bueno, en fin. Ahora, cuando me maquillo lo hago muy, muy básico, lo estrictamente necesario, pero hoy, como quise grabarles esta rutina, hoy sí lo hice completo, espero que les guste. Y como ya vieron, empiezo primero aplicándome la base, luego el corrector de ojeras, luego del corrector de ojeras me aplico polvos sueltos, primero con una brocha gruesa para todo el rostro y luego con una pequeña para debajo de los ojos. Después lo que hago es aplicarme el rubor. Yo tengo acá tres tonos y lo que hago es coger de los tres un poquito para que queden combinados y me lo hago de esta forma hacia arriba. No sé, siempre lo he hecho así. Alguien alguna vez me dijo que por mi forma de rostro debería ser así, entonces así. También me aplico un poco en la nariz y en el mentón. Después lo que hago es aplicarme un poco de sombra beige o puede ser blanca. En este caso lo hago beige por el color de mi ropa en todo el ojo. Después me aplico sombra en la parte de la cuenca del ojo, en este caso café. Yo siempre maquillo de la misma forma, simplemente cambio los colores dependiendo del color de la ropa. Y por último me aplico un brillito así con el dedo, porque siento que si me lo aplico con la sombra, con la brocha se queda ahí todo. Entonces después cojo con un pincel delgado, me aplico un poquito de sombra en la parte de abajo del ojo. Después me aplico en el párpado de abajo por dentro una sombra en barra o un lápiz que es color gris o a veces es azul oscuro. Me gusta porque hace que el ojo se vea un poco más grande. Después termino con el delineado en las puntas. A veces me lo aplico en todo el ojo o en este caso me lo aplico solo en puntas. Terminamos con las cejas. Yo me las maquillo con sombras y este pincel. La verdad siempre me ha costado mucho las cejas, pero bueno, ahí trato lo que puedo hacer. Bueno, después lo que hago es encresparme las pestañas, no las tengo muy largas, así que me toca que queden bien crespas para luego aplicarme la pestañina. A mí me gusta la pestañina que no sea prueba de agua, porque siento que es muy pesada y para retirar siento que se me caen las pocas pestañas que tengo, entonces me aplico esta. Luego termino con el iluminador, lo que es en pómulos, en nariz y acá en la parte del labio. Y finalizamos con el labial. Yo me pongo, primero me delineo con este lápiz y luego me aplico el labial que es líquido y que es mate, me gusta mucho. Y así quedamos. Y por último, ahora sí, me aplico este spray que es como un sellante. Queda la piel un poco más natural y huele delicioso. Y así hemos quedado, me aplico un poco de loción y ya, se ve la diferencia, así quedé. Bueno, el almuercito de las mellizas es cremita de verduras, leche, aguacatito y arroz con lentejas. Eso es lo de hoy. Vamos, son las 3 de la tarde que se acabaron de levantar, de tomar su siesta y les voy a dar el almuercito.
la organización de la fiesta la hizo la hermana, o sea, mi sobrina Yahaira. A ella le gusta ser la anfitriona. Además que ella también fue la que me organizó la fiesta de las mellizas, el bautizo y el primer año. Bueno, y porque también es la única que sabe el género del bebé, entonces pues nada, ella fue la que hizo todo esto tan bonito. Acá estamos en compañía de mi familia y de la familia del esposo de mi sobrina. Como ya se dieron cuenta, es niño, nos alegró mucho. Por nuestra parte, nosotros no teníamos un niño hace rato, pero por la parte de la familia del esposo de mi sobrina, querían una niña, porque también tienen solo niños, pero bueno, no importa lo que sea, va a ser súper bienvenido en esta familia. Espero que les haya gustado mucho este video, y nada, nos vemos en uno próximo. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Bye, bye.